entre los años 1926 y 1929, en México ocurrió un conflicto religioso que se terminará convirtiendo en una violenta guerra civil, la Guerra Cristera. En este conflicto religioso, las fuerzas del Estado mexicano se enfrentaron a las milicias de los religiosos católicos. Por un lado, el bando del Estado mexicano estaba conformado por las Fuerzas Armadas y las milicias laicas. Además, contaban con el respaldo de los Estados Unidos. Ellos buscaban controlar el culto religioso e imponer ciertas restricciones a la Iglesia católica. En cambio, el bando católico estaba conformado por algunos altos representantes de la Iglesia y por el Ejército Cristero, un ejército integrado por campesinos armados. Ellos contaban con el aval de la Santa Sede y defendían el derecho a la libertad de culto, peleando bajo el lema «Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe». Así, durante tres largos años, la nación mexicana padeció un terrible conflicto armado que sumergió al país en la violencia, provocando que cientos de miles de mexicanos murieran en la guerra y otros miles se vieran obligados a abandonar su país. Las tensiones religiosas en México comenzaron desde principios del siglo XX, cuando los políticos liberales mexicanos acusaban a la Iglesia de haber obtenido grandes beneficios durante el gobierno autoritario de Porfirio Díaz. Por eso, cuando los liberales se hicieron con el poder durante la Revolución Mexicana, poco a poco fueron implementando una serie de medidas que buscaban limitar el poder de la Iglesia. Por ejemplo, la Constitución de 1917 prohibió el culto fuera de las iglesias, restringió los derechos civiles de los miembros del clero, expropió las tierras de las instituciones religiosas y estableció la educación laica en las escuelas públicas. Todo esto generó un gran descontento en la Iglesia y en los católicos mexicanos, quienes miraban con desconfianza cómo el gobierno buscaba establecer políticas en contra de la Iglesia. La situación se volvió aún más tensa en el año 1926 durante el gobierno del presidente mexicano Plutarco Elías Calles. Y es que el presidente Plutarco promovió la llamada Ley Calles, una ley que buscaba limitar la participación de la Iglesia católica en la política y la educación. Además, prohibía oficiar a sacerdotes extranjeros, así como también el uso de los hábitos fuera de los recintos religiosos. Pronto, la promulgación de esta ley generó una fuerte oposición en el país. Los grupos católicos reunieron 2 millones de firmas para exigir de forma pacífica la derogación de la ley. Sin embargo, el gobierno rechazó esta petición. Fue entonces cuando los católicos incitaron a la población a realizar un boicot para no pagar impuestos, no comprar billetes de la Lotería Nacional ni comprar los productos que eran comercializados por el gobierno federal, algo que comenzó a afectar a la economía del país. En medio de esta situación, ambos bandos se fueron radicalizando cada vez más. Esta radicalización llevó al surgimiento de un movimiento social que defendía el derecho a la libertad de culto en el país, el cual será conocido como los cristeros. Este movimiento estaba conformado por obispos mexicanos y numerosos campesinos que, empleando símbolos religiosos muy arraigados en el país, lograron ganarse el apoyo de gran parte de la población. Pero también obtuvieron el respaldo de todas las personas que estaban descontentas por las políticas del llamado Grupo Sonora, es decir, de los gobiernos liderados por presidentes de origen sonorense como Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Así que los cristeros decidieron armarse e iniciar una lucha armada en contra del gobierno, iniciando así la Guerra Cristera. Uno de los levantamientos cristeros más importantes ocurrió en 1926 en el estado de Zacatecas, siendo liderado por Aurelio Acevedo y Pedro Quintanar. Luego de esto, los levantamientos de los cristeros se expandieron por otras partes del país, como
Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán, hasta que se esparcieron por la mayor parte del centro de México. Aunque los alzamientos cristeros se dirigían desde las ciudades, este fue un movimiento que se desarrolló sobre todo en los campos, pues los ejércitos cristeros estaban compuestos en su mayoría por peones y aparceros rurales, muchos de ellos expartidarios de antiguos líderes revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Finalmente, en el año 1929, luego de una larga lucha despiadada y sangrienta, el gobierno mexicano y los representantes de la Iglesia comenzaron a negociar el fin del conflicto. El nuevo presidente del país, Emilio Portes Gil, se reunió con el clero y acordaron ponerle fin a la guerra, aunque los representantes de la Iglesia no consiguieron la derogación de los artículos constitucionales que afectaban a la institución católica, decidieron aceptar el acuerdo, pues ya estaban cansados del conflicto. Esta situación dio paso a un periodo conocido como el modus vivendi, un periodo de convivencia entre el Estado y la Iglesia mexicana. El Estado no intervendría en los asuntos internos de la Iglesia siempre y cuando ésta respetara la Constitución y se mantuviera al margen de los asuntos políticos. Sin embargo, no todos los cristeros quedaron conformes con este acuerdo. Por eso, algunos de ellos continuaron con su lucha. De hecho, unos años después, cuando el presidente Lázaro Cárdenas promovió una reforma educativa de corte socialista, se produjeron nuevos levantamientos cristeros que se extenderán hasta finales de la década de 1930. Se estima que alrededor de 250.000 mexicanos perdieron la vida como consecuencia de la guerra cristera. Además, debido a la guerra, el país experimentó muchos problemas económicos y financieros. Por eso, muchos mexicanos decidieron migrar hacia los Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida y al mismo tiempo alejarse de los enfrentamientos armados. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la Guerra Cristera. ¿Y tú qué es lo que piensas acerca de este importante conflicto mexicano? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.